que nos proteja bajo su manto maternal y nos lleve siempre hacia Jesús. Vamos a decir juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que fortalezcas con estos sacramentos al pueblo a quien has iluminado con la doctrina de San Pedro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Están los mayordomos presentes? ¿O no están? Salió, no están. ¿No están? A ver, ¿y Florisa? ¿No es? Salió. ¿Para hacer la bendición? Bueno, entonces pues estarán disfrutando con Abigail del Perú, creo que viene. Pero mañana la Santa Misa a las 11 de la mañana para celebrar la festividad de San Pedro. Vamos con la bendición final. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Podemos irnos en paz. Mientras cantamos, pasaré con el agua de mí. Yeah.
improvisación. Thank you.
viene la histórica, legendaria banda de la provincia de Canta, que tantos años llevó a Bravos, como es la Filarmónica, San Francisco de la Chaki. ¡Adelante la Chaki, mi corazón! Thank you.
Muchas gracias a la gran banda San Francisco de Chaqui, la provincia de Cáncer. Acompaña el señor La Chaqui, mi corazón. Adelante, San Francisco de la Chaqui.
la provincia de Canta, el Valle Hermoso de Chilón, el nuevo con nosotros. Seguidamente, estamos con el tiempo, por favor, a la banda Show Juventud Rosario Guampará. Ya se marchó, ya se marchó.
palmas para la gran banda. Show Juventud Rosario Guampará Yauyos. Gracias, Yauyos. Muchas gracias, Yauyos. Thank you.
esta noche. Primer tema. Primer tema a ejecutarse que se juntó entre las tres bandas. Para el saludo y presentación que le ven del estilo de su región de origen. La banda de Huampará. El primer jurado, 4 puntos. Segundo jurado, 3.5. En conclusión, 4 puntos. Guampará, primer tema. Sociedad de Huánuco, primer tema. Primer jurado, 4.5. Segundo jurado, 4.5. En conclusión, 4.5, Huánuco. San Francisco de Laxaqui, primer tema. Primer jurado, 4 puntos. Segundo jurado, 4 puntos. Conclusión, 4 puntos. Primer tema. Segundo tema. Huampará, con el carnaval ayacuchano. Primer jurado, 3.5. Segundo jurado, 3.5. Conclusión, 3.5. Sociedad de Huánuco, segundo tema. Primer jurado, 3.5. Segundo jurado, 3.5. Conclusión, 3.5. San Francisco de Achaqui, con el mismo tema. Primer jurado, 4.5. Segundo jurado, 4.5. Conclusión, 4.5. A ver, por favor, equipo serenato. Nosotros solamente estamos leyendo la calificación del jurado calificador. Somos portavoces nada más, que nosotros no tenemos cara de que venimos. Atención, público general, solamente estamos dando lectura, porque nosotros somos animadores de este espectáculo, y ahí está el puntaje por los temas que se han presentado correccionalmente. Tercer tema, Salsocumbia Guarachirana, banda Huampará, primer jurado, 5 puntos, segundo jurado, 4.5, en conclusión, 5 puntos, Huampará. Sociedad de Huánuco, primer jurado, 5 puntos. Segundo jurado, 4 puntos. En conclusión, 4.5 puntos. San Francisco de Laxaqui. Por favor. Por favor. Nosotros estamos leyendo lo que el jurado nos ha mandado. Nosotros nada tenemos que ver con esta evaluación, por favor. El jurado calificado, evaluado. Nosotros solamente somos portavoces de lo que estamos, nos ha entregado el jurado calificador. Continuamos con la banda San Francisco. A ver, San Francisco de Achaqui. Primer jurado, 3.5. Segundo jurado, 5 puntos. Conclusión, 5 puntos. Vamos a sumar los puntajes, por favor, a ver. A ver, orden, por favor. Queremos hacer mención, por favor, que nosotros como comunicadores solamente estamos haciendo mención lo que el jurado. No sé. Señor presidente del jurado calificador. Ya está en la mano, nosotros estamos leyendo. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? El mejor jurado es el público. El mejor jurado es... ¿Sí? Jurado calificador. Señor presidente. Nuestro público está observando. A ver,
4. No sé. Según los puntajes. 8, 13. 7, 11, 5, 9, 10. No sé. Usted, presidente. Presentación y coreografía. Dos bandas que no hacen ninguna clase de presentación. Desde ahí comienza. Se respeta el jurado calificador. ¡Vamos! ¡Desde el cantante enamorado! ¡Mau! ¡Mau! ¡Mau Cuyabamba! ¡Adelante! ¡Desde la silla blanca! Este hermoso pueblo hace muchísimos años, ¿verdad? El frío es mental, por si acaso, ¿eh? El frío es para débiles, mi querido. A ver si lo solucionamos ese micrófono. Hoy día estamos con la orquesta Dinastía Blancas. ¿Hay gente tunantera? ¿Cuántos tunanteros hay? Hay bastante, ¿no? Pero vamos a empezar calentando el ambiente. Vamos a cantar esos guaynos de recuerdo, día, para que ustedes puedan disfrutar esta fiesta de San Pedro y San Pablo. Hay que agradecer a los mayordomos. ¿Dónde están los mayordomos? Los mayordomos, por favor. La señora Florisa Gaspar, señora Florisa, y el señor Abel Airos. ¿Dónde está la familia Airos? ¿Dónde está la familia Gaspar? Y este es un cariño de Luis Guamán Gaspar y su querida esposa Yomaira Airos Morales. Gracias Luisito, gracias Yomaira. Y vamos a empezar con los maestros. Picadito, Guainito. ¡Dinastía Blancas! ¡Arriba, arriba, se pisa en el cielo! ¡Vamos con Dinastía Blancas y vamos! Matrimonio perdurará por la eternidad. ¿Cuántos se han casado en Arau, saben? Y si se han casado con una aragüina, el amor es hasta el infinito. ¿Es verdad o no? Así me han contado, por eso que hoy día voy a buscar una aragüina. La familia Zárate. La seguridad de la vida,
Hemos pedido la coreografía
están aquí. Mamita, ¿tu mantita dónde está? ¿No ha habido plato para que hombres o mujeres? Claro, los que están con su mantita tiene que ser, pues. Listo, tú vas a bailar, la señora Maldonado, la señora Maldonado, su mantita, por favor, su mantita. Es que qué bonito cuando andan así, todos los días andas así en la house, ¿sí? ¿Qué significa las flores? ¿Qué son? ¿Que son solteras? ¿Ella es soltera, sí o no? ¿Qué vamos a hacer? Si eres soltera, te voy a cantar esta canción. Ahí está mi familia, debe ser la gente de Cauca, la gente de Huanta. Listo. Bueno, ¿por qué no te tomas tú primero para ver si de repente me estás dando veneno? A ver, el servicio con su vicio, ¿sí o no? Claro, pues. Así es, mamita. ¿Te has servido lleno? Seguro porque tomas bien. Listo. Mi bailarina, mamita, por favor, siéntate. Claro, pues.
O sea, uno, un pasito nomás de atrás, cualquiera me trae una botella, ¿no? Ya, dale, mamacita, Floriza. No, no te piques por tu trago, porque te voy a cantar una canción que te vas a arrepentir. Ya, para ti, mamacita. Siete veces I'm not afraid.
I'm gonna go to the hospital.
¿Qué pasó? ¿Tu vaca no está dando leche? ¿No hay queso? ¿Dónde está la señora Florisa? Nuestra mayordoma, ¿dónde está? Nuestra mayordoma, qué bonita fiesta que está pasando. La señora Florisa. La familia sabe cómo es. Florisa Gaspar y el señor Abelito Aibos. La familia Nietzsche. La familia Justo. La familia Suárez. Señora Florisa de escenario, por favor. Tenemos, tenemos todavía para hacer show, pero ya no dicen que solamente cuatro canciones. Yo respeto lo que está en su trabajo, yo me digo un tiempo. Ok, pero mientras van discutiendo, entonces vámonos a las comentadas, ¿me parece? Pero esto es para solteras, ¿no? ¿Y por qué me han puesto a mí? Ahora sí, mi bastoncito, compadre. Que me quiera enamorado. ¿Con qué empezamos? ¿Con Bella Mujer? ¿Tú dirás la verdad? ¿Cómo duele el corazón? Un beso más. Adiós, amor. ¿Qué empezamos? Rosas sin espinas. Vamos a empezar con un beso más. ¡No, Freddy! ¡Pásame el bastón, no, Freddy! Voy a pelotear. ¿Sabes tu madre, amiga? ¡Adiós, amor! La próxima vamos a venir con nuestro marco y las citas son muy bonitas. Esto pasa a veces ahora. ¡Listo, maestros! Porque hasta que hablen se va a demorar una canción más. ¿Cuánto te habla? ¿Cuánto se habla?
decir que yo estaba subiendo, que no se moleste. Ustedes me van a decir ser de rana. Yo vi con un amigo de acá del pueblo vecino de Guanza. ¿Cómo está la gente? La gente de Guanza, amigo. Estaba de fiesta también, ¿no? Venía con él y decía, estoy viendo a la granja, amigo. Orgulloso, a la sucursal del cielo, le digo, ¿no? Sí, ellos son la sucursal y Guanza es su cielo. ¿Es verdad? Guanza es el cielo y ese es el sucursal. Ganado viene el sucursal del cielo. Pero Guanza dice que es el cielo. Ahí no, ahí queda, ahí no va a quedar. Mamita, ¿te puedes retirar, por favor? Guanza, que había una tierra hermosa, que hemos llegado a compartir muchas cosas. ¡Carrete vacía! ¡Ay, Shvida! ¡Ay, Shvida, tío! ¡Dice! ¡Ay, Carrete vacía! Para ti, 30 mujeres. ¡Marisa las paredes, Mario! Siempre fuiste el amor de mi vida. Bella mujer, tengo un alma por sangre, pero se suena. Otras más me podrías amar. Bella mujer, nuestro amor de perdura. ¡Dichas! Y cuida de mi vida.
antes de la buena plantada. Salud, mi hermano. ¿Qué canción quieres? No, estamos en plantada ahorita, por flaco. Cuando vamos a plantar, ahí ya hacemos. ¿Ya? ¿Cuánto se va a dar esto? ¿Tres, cuatro? ¿Cuatro? Listo. Para ir buscando el repertorio, porque si no, lo matan. El tema... ¿Cómo duele el corazón desde el día que te marchaste? Ese tema sí cae. ¿Cómo duele el corazón desde el día que te fuiste? Por eso, siempre hay que hablar con la verdad, dice por ahí, ¿no? ¿Cuántos fieles hay acá en la lado? A ver, ¿cuántos fieles hay? ¡Levanten las manos los fieles! ¿Hay fieles o mal fieles? ¿Tú no eres fiel? ¿Por qué no levantas tu mano? Son poquitos, ¿eh? Se resiste, ella no quiere levantar. ¿Qué? ¿Estás trapeando? No sabe, dice, con... Oye, está ok. Vamos ahí con este hermoso tema. ¿Cómo viene el corazón? El chico de cerro, el 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 cerro,